¿Qué tal? Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Aquí saludando a todos mis suscriptores y a todos los que ven mi canal. Hoy, 7 de 2021, o el 7 de julio del 2021, hay una actualización tal vez urgente de Windows. Vamos a verla. Creo que es algo de seguridad. Creo que es algo que tiene que ver, algo que es como un parche. Pero vamos a ver de qué se trata, no sabe. Vamos a ver, ahorita, ya que estamos grabando, tarda un poquito en mostrar. Dice 2021-07, actualización acumulativa para Windows 10 versión 21H1 para el sistema la KB54945. Instalación pendiente. Vamos a instalarla a ver qué nos va a decir. Si tengo que reiniciar. Pero entonces no sé cuánto voy a tardar. Ahorita nos vemos, ¿sí? ¿Sale? Vamos a prepararnos un cafecito. No sé cuánto va a tardar. Pero entonces al ratito nos vemos. Sale. Dale, pues, bye. Tardó un poquito. Un buen ratito. Y ya me pide que reinicie y vamos a reiniciar ahorita. Y ahorita regresamos. Sale. Ya terminó. Ya reinicié. Vamos a ver de qué se trata este parche. Vamos a ver qué actualización. Dice, todo está actualizado. Busca actualizaciones y vamos a ver el historial. Entonces, ¿dónde está esta? El 807 es esta. ¿Sí? El aquí KB54945. Vamos a ver de qué se trata. Este es para que estemos enterados de lo que nos dice Microsoft. Dice julio 6 del 2021 a las versiones 41, 42, 43 fuera de banda. Ok. Dice que quiere mover el flash mob, que ya lo quitó. Dice update the remote code execution exploit in the Windows Print Explorer service. Now a Sprinter Nightmare as documented in CV. Nos dice que actualiza una vulnerabilidad de ejecución remota de código en el servicio de cola de impresión de Windows, conocido como, no sé cómo se llama, cómo se documenta en CV 2021-34527. El Print Nightmare. ¿Dale? Es un parche, exactamente. Okay, pues yo creo que le surgió. Aquí le comenta for offline deployment, imagine this deployment. Este dish nos sirve muchísimo cuando tenemos problemas de archivos corruptos. Ok, ya tengo un video hecho. Ok, perfecto, pues es todo lo que llegó en este parche. Vamos a ver qué. De que nos protege más, ¿verdad? Bueno, espero que les haya gustado este pequeño, pequeñísimo tips.
Ah, quisiera aprovechar esta actualización de este día 7 de julio del 2021 para incluir un error que cometí en un video anterior del Windows 11. Se me olvidó mostrarles esto que les voy a mostrar. Les había comentado que escribimos dxdiac, damos enter, y pues salió mal. Entonces, les había comentado en el video anterior de la versión que pide Windows 11, que tengamos el DirectX 12, más esta, el modelo del controlador. WDDM 2.0, pero nos pide 2, no sé si es 2.0X, pero lo tenemos el WDDM 2.0. El único que me faltó mostrarle en la opción de ese video de Windows 11. Aquí tenemos este que no nos encontramos problemas de las entradas, sonido, okay, pantalla. Tenemos este total de aproximadamente de 4.000. Memoria pantalla 114, memoria compartida, modo de presentación 1360 por 768, 32 bits. Es un LG, pero no es este smart, es normal. Las características del DirectX es aceleración de Direct Draw habilitado, de aceleración de Direct 3D habilitado y aceleración de textura habilitado. No se encontró ningún problema. Entonces, en esta opción, pues podemos instalar Windows 11 sin problemas, ¿verdad? Ok, pues muchas gracias. Ojalá les guste este pequeño tips de esta actualización de Microsoft Windows 10, este día 7 de julio del 2021. Estamos en contacto. Si te gustó el video, le das like, y si no te gustó, pues también le das like, ¿no? Y ahí estamos en contacto. Que pasen muy buenas noches.